Pese a las expectativas que apuntaban a una desaceleración de la economía mexicana en este año, el peso y el mercado bursátil cerraron la última jornada de 2023 con un balance favorable, incluso marcando récords históricos. La divisa mexicana se apreció a 13.1% respecto al dólar estadounidense en 2023, dan cuenta las cifras del Banco de México, debido a factores nacionales e internacionales que han aprovechado la economía nacional. El dólar de Estados Unidos cerró este 29 de diciembre en 16.91 unidades al mayoreo, con lo que la moneda nacional reportó una apreciación de 2 pesos con 55 centavos, en comparación con el cierre de 2022 cuando se ubicaba en 19.47 unidades. Así, el superpeso tuvo una apreciación récord desde que hay registro en Banxico con un régimen libre de flotación. También el rendimiento de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportó ganancias considerables en el año. Su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, alcanzó al cierre del año las 57.386.25 unidades, un aumento del 18.4% respecto al cierre de 2022.